Previo a la Pascua, multitud de turistas y feligreses acompañados de sus canes se dieron cita en la parroquia María Magdalena en la ciudad de Masaya para celebrar la solemnidad de San Lázaro. El amigo de Jesús, quien fue un instrumento para que Cristo el Señor pusiera a presentar al mundo la gracia y la grandeza del amor de Dios y para invitarnos a cada uno de nosotros a que podamos manifestar ese credo en que Cristo ha resucitado. Son más de 200 años de tradición. Feligreses de todas partes del país llegan a pagar promesas por la sanidad de sus mascotas. De cara a promover la cultura ancestral de Masaya, el Intú realizó un concurso premiando a los canes de mejor traje típico, tradicional y fantasía. Por 3 días se realizó una exitosa feria en honor a la imagen, las coloridas procesiones, desfiles de canes y la piedad popular atrajo consigo buenas ventas para los protagonistas. Belkis Urrutia. Lo que se vive.